Llevamos ya desde finales de enero, empezamos con unos paros parciales y a partir del 5 de febrero empezamos con un paro ya general, o sea, un indefinido, una huelga indefinida. Y lo que hemos solicitado siempre ha sido la homologación con el resto de los centros de Navarra, que están dentro de un convenio marco, dentro de nuestra empresa, y a nosotros siempre nos han excluido de ese convenio marco. Nos han dado explicaciones variopintas que no las entendemos, obviamente, y entonces este año justamente nos tocaba la firma del convenio y también les tocaba la firma del convenio a los miembros a lo que es el convenio marco que tienen en Sarreguren y el resto de centros de Navarra. Entonces, pues nada, volvimos otra vez a ponerlo encima de la mesa, nos dijeron que no nos iban a meter ahí y pues ahí estamos, o sea, porque estamos hartos de que se nos consideren personal de segunda, incluso de tercera, que de hecho, como se puede ver en la pancarta, durante el COVID nos hicieron trabajar todos los días, incluso con unas, mecanismos de seguridad limitados, sobre todo al principio, y éramos imprescindibles y ahora resulta que somos invisibles, tanto para el gobierno como para nuestra misma empresa, porque las negociaciones están en un punto muerto que no tiene ningún sentido. Estamos haciendo movilizaciones todas las semanas, vamos al centro de Sarreguren, que es donde están las oficinas centrales todos los días, y luego sí que hacemos, pues la semana pasada estuvimos en el ayuntamiento, la pasada estuvimos aquí en el parlamento, el anterior estuvimos en el Ministerio de Trabajo, o sea, nos vamos moviendo, o sea, movilizaciones vamos a seguir teniendo. La plantilla está fuerte, seguimos prácticamente el 100% de trabajadores de huelga, entonces pues nada, mantenernos y seguir en la lucha, obviamente.